Ya te digo, Disneylanders. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Again! Ho, yo ho. Y vámonos, cabrón. Ella es una. Ella es una guía, güey, profesional de Disneyland, la que está atrás de nosotros. ¿Y por qué va? ¿La que trae en la mano eso? Sí. Huele bien. Sí, eso vale más. Caro. Huele a. Creo que vale $1,000. ¿El tour? Sí. Wow. Ahorita nos trepamos a la isla. La isla está bien verga y caminas un chingo. Vamos. Oye, es una isla de tierra de Indiana Jones. Yo no conozco la isla. ¿No te cagaste, güey? Sí. Lo de cuando sales viene la bola, güey. Claro, claro. Todo vamos a recorrer. Aventura y diversión. Exactamente. Se digna, güey. Ya, ahora sí nos reconoce, güey. Ya eres. ¿Cómo estás, Fran? Ya ve a la prensa. Él ya ve la prensa como poca cosa, pues. ¿Dónde están? ¿Cuántas esas flores de andar? ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos, ¿dónde están? Promesas, ¿dónde están? Pitero. Aquí están. ¿Dónde están aquí? Pero la de forma de papel, no, es de dos calor. Sentimientos con dos acentos. Oye, el pinche Tiki está bien aburrido, güey. Ey. Ey. Aburridísimo. Aburridísimo. Depende que entiendas por diversión. In the Tiki 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 room. In the Tiki 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 room. Estoy en la teoría de que sí. No deseas de levantarte diario con esa rola. Sí, levantarte diario, bañarte mientras escuchas y cantas tiki 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 tiki. En el tiki, en el tiki. No hay manera de que estés de malas, güey. No hay manera, güey. O sea, si la tienes de alarma, te pone de buenas. Sí. Puede ser. Poli trae lentes de Mad Max. Está furiosa ahí corriendo, mira. Ándale. Chinga. Soy Star Fox. Soy de Star Fox. Y ahí está Palco. Yole. Yo. El Piagüidar. Piagüi obsesional. Piagüi, güey. Es Keanu Reeves, güey. Es Keanu Reeves. Keanu Reeves. El Keanu. Chimile, güey. Chim, y mira, ahí están, ya traen la hueva de pescado. El máquina. Aquí ya es el tempura, sabría bueno, güey. El máquina, sabría verguísima. Ya no. ¿Crees que estaremos en esta fila si no? Sí. Fíjate, mi estimado Mariano, que justo cuando nos subíamos a Splash Mountain, traía yo dispositivos electrónicos en mis bolsillos. Y en ningún momento se me ocurrió que pudiera suceder alguna situación con ellos, ¿no? Con el iPhone, con el celular. Porque no pasa nada de eso. Porque ese clima secón, claro, ahí no pasa nada. Hay splash de arena. Hay splash de arena, sí. Y de espuma, creo que de leche. Creo que también. De leche.
Y bueno, pues resulta que sí puso un buen salpicón el juego. Y me mojé todas las bermudas con el dispositivo electrónico adentro. Por suerte no hubo tragedia, pero yo sí les recomendaría que no se subieran cosas. Y que estén atentos a sus dispositivos electrónicos en los juegos que tienen agua de por medio, porque una de esas se les puede amargar el resto de la estancia en Disney, porque pues imagínate, si ya te costó tu boleto entrar aproximadamente $100, $90, súmale que se te chingue tu celular en el juego porque se mojó, pues no te van a poder levantar de la depresión. No, que comerte pierdo. Ojo. Mucho. Oye, pinche Pinedo, ¿qué estás comiendo? Estoy comiendo The Minute Maid Soft Frozen Lemonade Strawberry. ¿Qué tal sabe? Del 1 al 10. Sabe... ¡delicioso! Amigo. Estamos en la pila del Matterhorn. Un pinche juegazo, muy clásico también. Pues que no es clásico, pues todo es clásico. Yo no, para mí todo es nuevo. Pues sí. Soy virgen. Miren, esa es la zona de fumar a la cual iremos saliendo porque pues somos fumadores y consumistas, adictos. Y este, bueno, pues es un juego de montaña y de aventura, como podrán saber. Cara de señor, encabronado. Señora, papá. Miren, ellos salen felices. Anoto, no tienen hijos. El carriolismo. Los niños peleándose. El niño agarrándose a madrazos con el hermano mayor. Me sostengo en esa teoría de que los empleados de Disneyland... ¿cogen entre ellos? Cogen mucho en los breaks. O sea, por ejemplo, sales de este juego y se va con la del otro juego y... Pues imagina tú, mi estimado Díaz, que pues salen a echarse el cigarrito acompañados. Al callejón del bote de basura. Al callejón del bote de basura, del restaurante de mariscos, ahí se apalabran y se quedan de ver en alguna bodeguita de juego viejo y órale. Bueno, aquí hace luce calcetín bajo. Simplías, ¿qué marca es tu zapato? Son Vans, pero Vans. Ya los jodidos que son los que más aguantan. Ah, pues yo uno nuevo, luego ese pantalón de Indiana Jones. Color popó. Puni, pues tú que eres Van también, ¿va? Pero fíjate que Puni es el short, ¿tú cómo lo notas? Bien. Aguantador, está bien. Piano pues anda atigrado. Ah no, leopardo. Ey, el leopardo. Puma. Renzo anda camuflajeado. Piano, ¿qué? Yo traigo bota. ¿Qué pasa en Islandia? Que es el Mystic, que es un tema. ¿Qué pasó, Disney? No es el Mystic, prohibido. No es el Mystic. Pero dice Piano, esa es la regla, pero para la vida. Sí, claro. No, pues, o sea, el... Disney por notificarlo. El selfie stick sacó el fascismo de Disney, ¿no? No fumar. Y no selfie stick permitió en Disney, güey. O sea, ya llegó ese punto en donde el selfie stick es como fumar. Nosotros seremos vagabundos, vivimos del amor. Sensual, un movimiento usual. Sensual. Ah, sensual, ya. Aquí se viene a su lanzo con este baile que es una bocha. Ya. Sexy. Todas las mujeres lo bailan. Sexy. Todos los hombres lo bailan. Todas las radios lo ponen. Sensual. La discoteca lo ponen. Sexy. Sexy. Ya que se ve, le hace brazo con ese sexy. Ya otra vez. ¿Cuál es su camión, señor? Never accept packages from
¿Basarandas? ¿De dónde sale, señor? Vas algo a Deportivo Oceanía. No vas a Raylo. Tipía. Oye, ¿te latería ir a Raylo a visitar a VIP? Un vuelo a Dagobah. Ay, compré un vuelo a Dagobah baratísimo. Oye, ¿cómo está el clima en Bespin? En Mustafar, no mames. ¿Quién iría a Mustafar? No mamen. Mosespa, güey. El tipo... en Camino. Qué bien está eso, güey. ¿Dónde trababa en Camino? Star Tours now features more flights to more destinations every day. With the most on-time departures and arrivals in the galaxy. All of our Starspeeder 1000s are piloted by the very best Class 3 droids, the most competent and confident pilots you'll ever meet. Welcome aboard. And the friendlies, too. Looks like we're ready for another on-time departure. All Star Tours pilots are programmed to deliver you on time, every time. Yo quiero ir a Yavin 4. The shit. Man. La ballena que se traga, mira, va a Gepetto. Buenas tardes, ¿está Gepetto? Oye, Manolo, ¿tú estás en espera de la octava película de Peter Pan? Sin duda, hay que estar atentos a Peter Pan 8. Ya viene para acabar la saga. Nacho. ¡Nacho! ¿Esto qué es, queso? Queso, pero es techo, aguas. La peor idea, güey. ¿Es video? ¿Qué haces? Ah, verga, pendejo. Pensé que la foto. El video de cuando le chingan su coca. No le mandé a comprar huérfano de los que nos comemos diario en los parques.
mames, imagínate la matanza de Juanjo. No mames, pinche, ya deja de tragar, pinche Juanjo. Casi 12 de la noche y sigo batallando contra esa pierna de pavo. La quigua, unos delicados, unos jambones. No, está guardando días, güey. Ese puni, güey, que está ahí. Ladies and gentlemen, boys and girls, in just 15 minutes, the rivers of America will come alive with the sensational sights and sounds of Fantasmic. Join Mickey Mouse as he calls upon his incredible imagination to conjure up a spectacular world of magic and fantasy. Fantasmic. Experience it in just 15 minutes. Una guerra impresionante. Damas y caballeros, niños y niñas, en solo 15 minutos, los cielos sobre la... Voy a tener para energía para una semana completa. No creo, Juanel. Y sonidos del gran espectáculo llamado Fantasmic. Para la mañana ya vas a traer hambre. Y ven cómo invoca su increíble imaginación para conjuntar un extraordinario mundo de magia y fantasía. ¡Fantasmic! Sea parte de él en solo 15 minutos. Barrel shot and take any pictures. I just feel like it's bad with PPA deal. Wait, no, it's not. Hey, Faith, it's good. Oh, yeah, miren, estos son los pins de Marvel. Véanlos. Oh, no. ¿Cuál te gusta, Lorenzo? Que es que el Spider-Man. El Spider-Man. A mí me gustaron estos de Haunted Mansion, mira. Pero con personajes de Walt Disney, Walt Disney. Ponte man, pone man, Tim. Ven nomás. Sí, sí, ma, güey. Siempre has odiado a Sol. Sí. Está más perro este de Finding Nemo. Está bien bonito. ¿A quién representas, güey? No sé. O del veneno, el veneno para matar al Cusco, claro, sí. Sí, ese veneno. Ah, de chicos, limpiando hasta de Vero. Isma está verguísima, güey. ¿Hace cuánto que no veías un pin de las locuras del emperador, güey? Ya, ya tienen tiempo para gente que consume perico. Que consume... ¿Infancia? ¿Qué es esa boca que está mascando vergués? ¡Ay, cabrón! Esa lengua que está empujando contra... ¡Mega albur! ¿Contra paladar? ¿Tú no tienes como... ¿Tú qué sientes por tu paladar? Agradecimiento, admiración, respeto. Yo por mi paladar siento admiración, respeto. Yeah.
comercialote. No puedo hacer nada más que disfrutar, güey. No puedo platicar, nomás estoy sintiendo. Dame uno. El acidismo. La mano, ¿dónde está? Ahí, gracias. Porque creían que eso era todo. No, amigo. Pandas. ¿Cuál panda? No, pandas de Goofy. ¿Dónde no lo escondas? Bueno, ya. ¿A qué sabe, güey? Sabe como a... como a cuando Sonrix sabía neoliberal. ¿Cómo? ¿Por qué no lo describes? Descríbelo, descríbelo. Descríbelo. De... A ver, enséñamelo. Es una bola roja. Cerezosa sour. Sour. Entonces ya... Acidita. Acidita. Es cereza acidita. ¿Opinión? Está muy verga. Con consistencia tipo... tipo cuchara con tamarindo. Se hace bueno uno. ¿A quién esperamos? No sé. Nadie.